Hola, hola mis amigos, mis parceros, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este no es te envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza, mi cosmos. Este video es presentado por Shitar Caker, Tortini, también extrae ustedes gracias a Huawei Agar España, que te brinda la mejor oferta y la mejor devolución de mercado disponible para todos los dispositivos Android. Simplemente descarga, instala, configura Río en España y disfruta para pagar con PayPal sin pagar comisión. Y únete al Discord de Huawei Agar España para que obtengas las mejores ofertas, la mejor información sobre descuentos en juegos y la mejor atención personalizada. El día de hoy tenemos el guiño guiño de la semana. ¿Cuál será el banner oficial que se nos viene? El próximo caballero que nos va a acompañar como banner oficial. Y también te invito a que te quedes al final del video, puesto que tengo algo muy especial que mostrarte. Un súper regalo, un súper detalle que nos envió Alexander Marín. Hicimos entonces un video para mostrar en vivo y en directo el día de ayer qué fue lo que nos mandó. Y grata sorpresa la que nos llevamos, así que no te lo pierdas y te invito a que me acompañes a ver el siguiente video. Arrancamos entonces, acá de fondo, Afrodita de Piscis, armadura divina. Ha causado un Ragnarok, un apocalipsis total en cuanto a la gestión de gemas y a la inversión de recursos. Y te hablo de que hace más de una semana y media se filtró, o sea, publicó una información no oficial, pero que hace parte de una página de minado de información, minado de datos de los parches del juego, en el cual se mostraba que el banner de Albafica de Piscis Armadura Divina iba a estar nerfeado. Entendimos inicialmente que iban a bajar la caída de fragmentos y la caída del banner como tal. La realidad, ¿cuál fue? Los fragmentos sí estuvieron más o menos mediáticamente iguales, aunque en singles fue mucho mejor que en multis. Esa es la información que tengo hasta el momento. Lo que sí nerfearon fue la probabilidad de que pudieras obtener el personaje de forma invocada. La mayoría de las personas, más del 70% de los jugadores, lo sacaron al momento de fragmentearlo, es decir, haciendo las invocaciones. Entonces, en banners anteriores, 70% de las personas lo sacaban invocando y el 30% nos tocaba fragmentearlo. En esta ocasión se invirtieron los papeles y fue 70% fragmenteado y 30% lo sacaron. Así que de este modo la mayoría de las personas no pudieron realizar el grito de victoria al momento de sacar el caballero. Y si tú lo hiciste, te felicito. Al momento de invocar con singles o con multis, tocó fragmentearlo y de verdad a mí personalmente me fue muy mal. A Nomi también, me parece que a la Cava también le fue mal. Total, preparémonos y atentos a la información. Cuando llegue Patita de Búho, te voy a dar con la página de minado de información del parche del juego cuál será el porcentaje respectivo para ese banner, que lo vamos a saber desde mucho antes, que se encuentra en la página. Así que muy atento para que sepas qué hacer, si ir con singles, multijolín o 40 al día. Así que ahora sí, arrancando con el banner del guiño guiño de la semana, vamos a tener, será que tendremos el regreso, ojo con esto, el regreso triunfal de ese banner que tanto deseamos, que tanto queremos, el banner en el que nos regalan un volumen de habilidad si tienes el códice caballeros completo. Pero en este caso, al parecer, el chino pendejo, chino percanta, chino, ya saben que nos quitó totalmente ese banner. Y sumado a muchos eventos como el arquero, el volteo, muchos eventos que antes estaban y que no regresaron, ese banner en particular no regresará. Entonces, ¿será que vamos a tener un banner compuesto con los caballeros Sapuris o los caballeros divinos? Pues tampoco creo. ¿O será que vamos a tener el regreso de Radamantis, sangre divina? ¿Será que ya es la hora que este caballero tan incomprendido y que no se ve por ningún lado regrese a pisar fuerte? Pues yo creo que no. ¿O será que vamos a tener el regreso de Serafina? No, porque acaba de pasar, entonces esa no va a llegar. En ese orden de ideas, ¿será que vamos a tener un banner de caballeros EX para que tú vayas porque te falta? Pues no lo creo. Lo que sí te digo es que se viene un caballero en compañía de una armadura renacida que vendrá la próxima semana. Y te hablo nada más y nada menos que, así es, el caballero oficial de la próxima semana es nada más y nada menos que la exclamación de Atena. Nos va a acompañar desde el próximo miércoles, desde el próximo miércoles 24 de mayo hasta el 31 de mayo lo vamos a tener.
Y te digo que este mes va a tener 5 banners porque el próximo miércoles también hará parte de mayo. Así que mayo es el mes de los 5 banners. Como tal, la exclamación Atena llega a pisar fuerte en compañía, al parecer guiño guiño, de su renacida, y la van a colocar para que todas las personas que no la tengan tengan la posibilidad de obtenerla, esquilearla y de esta forma tratar de ir por la renacida. Una renacida que a mi parecer va a ser muy importante. No es totalmente necesaria, pero sí es muy importante para las cuentas competitivas y medianamente competitivas. Por ahora hemos llegado al final del video. Espero que te haya gustado. Te invito a que me acompañes ya a ver cuáles fueron los detalles que me mandó nuestro parcero Alexander Marino, al cual le doy el agradecimiento total por ese detalle. De una forma muy humilde, te agradezco, mi parcero, por ese gran detalle. De verdad, nos hiciste feliz y la pasamos muy chévere. Disfruta el clip aquí abriendo en sorpresa, que fue el detalle que nos enviaste. Así que sin más, me despido de todos diciéndoles gracias totales. Sean felices, Galva les dice, y hasta la próxima. Hola, hola, mis amigos, mis parceros, mis hermanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en la encomienda, en el regalo, en el detalle que acaba de llegarnos por parte de Alexander Marín. Estamos tratando de abrir la caja porque Alexancio de verdad le colocó bastante bolsas y lo empacó muy bien. Así que vamos, Super Sebas, trata de abrir eso. A ver, ábrelo. Con calma, aquí les mostramos mientras tanto el paneo del estudio de grabación. Vamos. Listo. ¿Listo? Bueno, falta una ahí. Perfecto, bueno, voltea la caja con cuidado, perfecto, a ver, ábrela. Vamos a ver qué nos mandaron de medallo. Arrancamos entonces, pasan ahí las tijeras, perfecto. Dale, empieza a abrir. Bueno, lo Condorito, excelente, la revista aquí de Condorito. Perfecto, vamos a ver qué nos trajo de Sancho. Esos son cositas, a ver, eso. A ver, para seguridad, cuidado con eso, cuidado, lleva algo adentro. Dale, abre con cuidado. Vamos, voy sacando así. Eso, voy sacando, saca primero la cajita, a ver qué es. La colocas acá, colócala acá, ábrela con cuidado, hacia la cámara. Bueno, Alex Sancho, gracias, mi amigo, mi parcero, mi hermano. ¿Qué es eso? A ver, ábrelo, con cuidado. ¿Qué es eso? ¡Uy, qué chimba! ¡Uf! Miren lo que nos mandó. Sácalo. Colócalo en la mesa. ¿Y tiene unos stickers por dentro? ¡Uy! Miren, nos acaban de mandar un vaso personalizado con la constelación de Virgo. Yo soy del signo Virgo, así que tenemos acá la constelación de Virgo. Dale la vueltica. ¡Ay, perfecto, mi parcero! ¡Gracias! Está súper, súper bacano. ¿Qué tiene adentro? ¿Qué tiene adentro? Cuando lo estaba haciendo así para sacarlo, vi como que uno... ¿Qué tiene ahí? ¡Uy! Ese va directo para el computador. Ese va directo para acá. Sí, acá. Exactamente, está. Va directo para el computador. Vamos. ¿Qué trae? Huele rico, huele como a caramelo. Bueno, vamos a ver. ¡Oh! Miren lo que nos acaban de mandar. Unos super stickers. Bueno, excelente el vaso. Excelente el vaso. Vamos a ver, vamos, seguimos. Seguimos, coloquémoslo. Acá. No, coloquémoslo. Colócalo ahí al lado del micrófono. Bueno, vasito aquí. ¿Qué sigue? ¿Qué es eso? Colócalo en la mesa y lo abres en la mesa. ¿Eso qué es? No sé. Sentí como que algo así raro. ¿Qué es eso? Algo blanquito. ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Oh! Miren qué gafas tan negras, mis parceros. Miren qué gafas tan. Me colocan en la pantalla para que vean. Coloca en la pantalla. Miren qué gafas tan épicas con el color del canal. Excelente, Alex Sancho, papá. Te fajaste. Déjalas ahí. Excelente. Déjalas ahí para verlas. Déjalas ahí en la pantalla. Excelente. Voltealas para acá. Miren las gafitas que nos mandó el parcero Alex Sancho. Miren hermosas. Que tienen acá. Hermosas. Aquí con el vasito está espectacular. Seguimos. Vamos, ¿qué falta? Seguimos. ¿Qué sigue? ¡Taratatán! ¡Oh, la camisa de Galva Transancella! La camisa de Galva Transancella, mírenla. A ver, ahí, Super Sebas. ¡Oh, excelente, Alex Sancho! Gracias, mi parcero. Exactamente, quedó con el fondo. Con el fondo, listo. Coloquémosla ahí en la pantalla, colócala encima. Sí, colócala encima. Eso. Ahí, colócala encima, sí, así. Colócasela así, déjasela así. Excelente. Vamos a ver qué más viene. Está bacanísimo.
¿Eso qué es? ¿Con cuidado? Con cuidado, con cuidado. Hazlo con cuidado. Él dijo que con mucho cuidado. Está pisado. Hazlo con cuidado. No lo apretes, no lo apretes, no lo apretes. Hazlo con cuidado. Saca, saca, saca. ¿Qué es eso? Uy, miren lo que me mandó Alex Sancho. Miren qué bacanito. Una cervecita, una fría para tomarnos. Aquí la tenemos en primera plana. Está súper buena. ¿Y eso qué es? No sé si. Ahora, abre eso, abre eso. ¿Eso qué es? Con cuidado, con cuidado. Con mucho cuidado. Ábrelo con mucho cuidado. Miren la cervecita esta, me lo voy a tomar, pero con un vasito de hielo bien bacanito, bien fría. ¡Uy, mi parcero, te fajaste! Mira qué vaina tan hermosa. Miren, parceros, qué vaina tan hermosa. Gracias. Gracias, parcerito. Mil, mil gracias. Mira eso, mira eso. Tenemos que editar el video porque se ve la cara de Sebas. Excelente, parcero Alex Sancho. Miren, vamos a hacer aquí un paneo de todo lo que nos trae. Aquí haciendo un paneo, miren lo que nos ha traído nuestro parcero Alex Sancho. Un hermoso, bello póster, de verdad personalizado, Galvatron Sansella. Hermoso, parcero, está con la firma y todo de Alejandro. Gracias, mi parcero Hito. Mil, mil gracias por este detalle tan hermoso. Les hago un paneo aquí, los ojos verdes, así el estilo de Super Sebas. Y las gafas melas, el vaso impresionante, la cerveza del momento. Y listo, la cajita, vamos a ver. Listo, terminamos todo, ya no hay más, ya no hay más. Listo, ya no hay más, de verdad, gracias parcerito Alex Sancho por ese detalle tan hermosa. Vamos a organizar todo bien. ¿Qué pasó? ¡Oh! Miren lo que nos trajo también. Miren lo que nos trajo. ¿Un qué? Un tapete para mouse. De verdad, gracias, mi parcerito, para el ratón. Mil, mil gracias. Está súper bacano. Está espectacular. No, déjalo ya, déjalo ya. Está espectacular. Así que gracias totales. Sean felices, Galva les dice. Y tenemos nuevo kit de estudio con el tapete para el mouse, la cerveza para quitarlas, el super vaso hermoso de la constelación de Virgo, las gafas melas. Y miren aquí, este póster hermoso personalizado. Así que gracias totales, mi parcero Lensal.